You can tell at that time, I my one of my first impression of my brother is that there is a wheel next to our brother. En aquel entonces, lo que yo pude ver en nuestro hermano es que había una rueda con el hermano. There should be a wheel next to every living creature. Y debe haber una rueda a la par de cada ser viviente, de cada criatura. How about you? ¿Qué tal de usted? You have a wheel. Hay una rueda a la par suya. Is there a wheel in you? Hay una rueda con usted. You know the four living creatures, each of them has a wheel. Saben que los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos tiene una rueda. The four living creatures move as one. Y los cuatro seres vivientes se mueven todos como uno solo. And yet each of the four living creature has his own wheel. Y aún así, cada uno de esos seres vivientes tiene su propia rueda. Not so you can go wherever you want. Así que, no, y no la tiene para que usted la tome y vaya donde usted quiera. You have to move in coordination. Usted tiene que moverse en coordinación. wheel imagínese que uno de los seres vivientes no tiene su rueda. All the four living creatures cannot move. Entonces los cuatro seres vivientes no se podrían mover. The Lord save us out of the world. El Señor nos salvó para salir del mundo. The Lord never has intention that we should be part of the world. la intención del Señor nunca ha sido que seamos parte del mundo. Instead, the Lord wants us to be part of his move on earth. Más bien el Señor quiere que seamos parte de su mover en la tierra. Your initial consecration saved you out of the world. Su consagración inicial le salvó para salir del mundo. It is your service and your coordination that will keep you out of the world. Pero es el servicio que usted realice y su y la coordinación en la que usted esté es que le salvará y le mantendrá, mantendrá fuera del mundo. God has no intention that some of us have a wheel and not others. God has no intention that some of us have wheels and others do not. La intención de Dios no es que algunos de nosotros tengamos una rueda y que otros no la tengan. So brothers, sisters, you have to pray. Así que hermanos y hermanos tenemos que orar. Lord, what about a wheel? Y orar y decirle Señor, que de nuestra rueda. Well, I'm glad that brother Guido has a wheel. Oh, yo estoy contento que el hermano Guido tiene una rueda. And so what about his wife y también su esposa. Well, his wife say, Amen. Sí, su esposa también porque dijo amén. Así que su esposa no representa un problema para el hermano. I'm happy to tell you, brother Guido, y, hermano Guido, estoy contento de decirte. When we first lived as I wasn't que cuando estábamos sirviendo como compañeros de cuarto, yo en aquel entonces no estaba casado. pero Hallelujah, the Lord gave me a wife later. Pero, alabado sea el Señor, después el Señor me dio mi esposa. And my wife is just like your wife. Y mi esposa es como tu esposa. She always say amen. Y ella siempre ah, okay. dice amén. Never once Ni una sola vez. Did my wife no. Ni una sola vez mi esposa me dijo no. Ayer les conté cómo el Señor me ha llevado de Asia a Estados Unidos y me lleva de regreso una y otra vez. My wife never. Say no. Mi esposa nunca me dijo que no. We got married and we moved to Hong Kong. Nos casamos y nos fuimos a Hong Kong. She has never lived there. Ella nunca había vivido allá. She didn't speak the language. Tampoco hablaba el idioma. But that was the will of God. Oh, pero esa era la rueda de Dios. Thank God my wife says amen. Gracias al Señor que mi esposa dijo amén. A few years later the wheel brought me back to the United States. Años después, la rueda me trajo de regreso a los Estados Unidos. My wife never said no. Y mi esposa nunca dijo que no. So I said, "How about we go to Irving, Texas?" Y yo le pregunté qué tal si nos mudamos a Irving, Texas. She says, "Amen." Ella dijo, "Amen." Four months later, I got a phone call from Brother Benson. Cuatro meses después, me llamó el hermano Benson. Brother Benson said, "Brother Lee asked you to consider moving to." Orange County. Y Benson me dijo, el hermano Lee quiere preguntarte si podrías considerar mudarte al condado de Orange. Y mi my esposa nunca dijo que no. She Ella siempre ha dicho Amén. Hallelujah. Amén. Pero sí, yo le pregunté a los hermanos. You La rueda no se mueve sola. I hope that you will all go home and read this chapter at least two or three times within these two days. Yo espero que al regresar a sus casas puedan leer este capítulo de Ezequiel unas dos o tres veces en los próximos dos días. It says there is a wheel within the wheel. Y usted leera que hay una rueda dentro de la rueda. There is a small wheel within the big wheel. Hay una rueda pequeña dentro de la rueda grande. We are the big wheel. We are? We are. the big wheel. Nosotros somos la rueda grande. Who is the small wheel? ¿Quién es la rueda pequeña? Yes. Who is the small wheel? ¿Quién es la rueda pequeña? Yes. The, the, the triune right. The small wheel is the triune God within. Sí, la rueda pequeña es el Dios trino dentro de nosotros. We don't go nosotros no nos vamos nosotros mismos. La rueda grande no gira sola. La rueda grande se mueve de acuerdo al mover de la rueda pequeña. Y si usted es fiel al Señor. Surely Ciertamente la rueda pequeña dentro de usted le guiará a muchos lugares God never has intention that we become settled set and settle La intención de Dios nunca ha sido que estemos establecidos fijos en un lugar Consider Paul's life Considera la vida del apóstol Pablo He was always moving Él siempre se estaba moviendo In those days it was crazy and it's difficult to travel like he did Hoy oh, en aquel entonces era algo era una locura muy difícil viajar como él lo hizo. God was a small wheel Paul. Ciertamente Dios era la rueda pequeña dentro de Pablo. And the Lord led Paul everywhere. Y el Señor llevó a Pablo por todas partes. He to go to Rome. Él quería ir a Roma. The Lord led him to Rome. Así que el Señor le guió a Roma. He el señor, él, quería ir a España. Eventually he never made it to Spain. Al final no logró ir a España. But it's in the Bible. Pero está ahí en la That Biblia. He says, I want to go to Spain. Cuando él dijo, quiero ir a España. Surely the Lord him. Y ciertamente el señor le honró. You may not eventually go to Spain. Posiblemente usted nunca llegue, logre llegar a España. But in your heart, you be going Pero en su corazón usted debe anhelar ir it a is, algún lugar. It is that we say, stay in one place. Es anormal el permanecer siempre en un solo lugar. One time I warned the young people in Southern California. En una ocasión yo advertí a los jóvenes en el sur de California. I lived 16 years there. Yo viví allí 16 años. I know, I know how comfortable it is. Y yo sé qué cómodo se vive allí. yo les dije que si ustedes viven demasiado tiempo en el sur de California, llegarán a ser inútiles en you, las manos del Señor. You will become set and settled. Usted estará establecido y fijo en un lugar. Saben que los primeros apóstoles, cuando estaban en Jerusalén, estaban algo establecidos ahí. They want to go no querían ir a ninguna parte. Eventually, God has to raise up some persecution. Con el tiempo el Señor tuvo que permitir cierta persecución. Then all Entonces todos los discípulos fueron esparcidos. Y al inicio ni aun los a unos apóstoles salieron. Pero entonces vino una persecución mayor. This time it all the to go out. Y esta vez sí fueron obligados todos los apóstoles a salir. So there are two ways for you to go. Así que usted tiene dos maneras para salir. Number one, la, primera es, you you la primera es cuando la rueda dentro de usted le guía a ir a cierto lugar. La segunda manera es cuando usted no es fiel al Señor. Así que usted obliga al Señor a que permita ciertas circunstancias. Sooner, sooner or later you will move. Así que tarde o temprano usted se va a mover. You move willingly or unwillingly. Así que usted se mueve de manera dispuesta o aun cuando no esté dispuesto. You move willingly, you will receive a reward. Si usted lo hace, lo hace por su cuenta propia o de manera dispuesta usted recibirá la bendición del Señor If you move, you may lose the oh, pero si usted es obligado a hacerlo puede que se pierda la recompensa I've been visiting Rico. yo he estado visitando Puerto Rico a small island. es una pequeña isla very small you drive from one end to the other in what? two, three hours? wonderful. the lord has gained many very useful brothers from Amen. puerto rico. i've been studying why the lord is able to, use, to raise up so many useful brothers from puerto rico. i've been studying and considering, the lord has Ganar a tantos hermanos tan útiles que han proven, eh, provenido de Puerto Rico. Pero, whatever it is, la razón que sea, Puerto Rico is not just for Puerto Rico, Puerto Rico no es solo para Puerto Rico. Your heart should be much bigger than Rico. Su corazón debe ser más amplio que Puerto Rico. En 1991, Brother Lee, told you brothers, right, Brother Julio? En 1991, el hermano Lee les dijo a ustedes, ¿verdad, Julio? Que su corazón debe ser tan amplio como Latinoamérica. That's what Lee Eso les dijo el hermano Lee. About you? Y, y ustedes, Santos. Where is Honduras? ¿Dónde está Honduras? When I told people I'm going to Honduras, they say, "What?" Cuando le dije a algunos que, oh, voy a Honduras, me dijeron ¿qué? ¿Honduras? Hondu ¿A Honduras vas? ¿That little country? a ese país pequeño? ¿Y a qué vas? Yo creo que hay una gran rueda en Honduras. The Lord is moving in Central America. El Señor se está moviendo en Centroamérica. Y eso no depende de mí. When the Lord moves, the Lord moves. Cuando el Señor se mueve, se mueve. Amen. So I asked the brothers yesterday, how, how, how high is your wheel? The Bible says that the wheel is high and awesome. <laughs> how high is your wheel? Su rueda, qué tan grande es? How awesome is your wheel? ¿Y qué tan asombrosa es? I told the brothers, the leading brothers who gathered together 2 days ago. Y yo le dije a los hermanos responsables que se reunieron hace dos días. Les compartí algo de lo que el Señor está haciendo en India. India, has India tiene una población de 1.4 billones de personas. The Lord is moving there. Ciertamente el Señor se está moviendo allí. And I can y puedo dar testimonio They don't move of their own que, que ellos no se mueven por They, sí mismos. Ellos se mueven porque la pequeña rueda se mueve dentro de ellos. You, but you know what I've been praying? ¿Y saben por qué hemos estado orando? Aún esta mañana cuando me levanté oré por esto. Y le dije, Señor, la rueda allá... No es lo suficientemente grande ni asombrosa aún. I think, you know, brother Gary, I told you a little, it's quite awesome. Yo le dije al hermano Gary que sí, es asombrosa. I don't have time to tell you now. No tengo el tiempo para contarles ahora. The Lord's move there has been quite awesome. El mover del Señor allá ha sido en verdad asombroso. But to what the Lord has in mind, Pero si usted compara a lo que el Señor tiene en su mente, is not awesome No es lo suficientemente asombroso. Not high y tampoco lo suficientemente grande. Hace dos días le dije a los hermanos. Consider brother Lee's. Considere la labor que el hermano Lee llevó a cabo delante del Señor. The wheel was with him. la rueda estaba con él. It was high and awesome. Era grande y asombrosa. He practiced the church life in his hometown in Él practicó la vida de iglesia en su pueblo natal en 1942. Within a year, it brought in a big revival hoy, oh, dentro de un año, un año después, se introdujo un gran avivamiento allí. Some saints migrated to the northwestern part of china. y cientos de santos emigraron a la parte norte de china. y 60 años después, con, me encontré con algún hermano y hermana en, en partes diferentes. they In 1943, are still standing faithfully for the Lord's recovery. Y me dio ese testimonio que aquellos que emigraron en 1943 siguen firmes por el testimonio del Señor. And then in 1946, after the, war, the Second World War. Y en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Through our brother's labor. Por medio de la labor de nuestro hermano. A huge revival happened in China. Un gran avivamiento hubo en China. Este avivamiento recobró el ministerio de Watchman Knee, el cual se había detenido por algunos años. And two two y dos colaboradores mayores produjeron un gran avivamiento que corrió por toda China. En primer lugar, eso produjo una primera generación que preparó al, al mover del Señor para al, aquellos que serían martirizados. Cuando el comunismo entró, hubo martirio entre nosotros. And then it brought the Lord's recovery outside of China. Y eso eso llevó el recobro del Señor para que saliera de China. Then Brother Lee was sent to Taipei, Taiwan. Entonces el hermano Lee fue enviado a Taipei. Within a year or so. Y dentro de un después de un año. The number went from 350 to 30,000. El el número de Santos aumentó de 350 a 35,000. A 30,000. The great wheel was with our brother. Oh, la gran rueda estaba con nuestro hermano. Then, in 1961, he was sent to this to America, the United States of America. Y en 1961 él fue enviado a los Estados Unidos. Almost from day one. Y desde el primer día. The Lord gathered all the seeking ones el, into Los Angeles. El Señor reunió a todos los que eran buscadores. Los reunió en la ciudad de Los Ángeles. It brought in perhaps the greatest revival among us. Y eso introdujo quizás el más grande avivamiento que ha habido entre nosotros. Outward, no era nada externo, pero life, life, era algo que era en, en vida por la vida y por medio de la vida. La vida de iglesia allí fue tan fortalecida por la vida divina. It Bright golden lamps, shining golden Y a un candelero de oro brillante, resplandeciente. attracted all the seeking ones from America. Y esto atrajo a todos los buscadores que habían en Estados Unidos. And from there the Lord's recovery went to Europe, went to Africa, went to Latin America. Y de ahí el recobro del Señor salió a África, a Europa y a Latinoamérica. That is the Lord's recovery. Ese es el recobro del Señor. Without a wheel, you are not the Lord's recovery. Sin la rueda, usted no es el recobro del Señor. The Lord's recovery includes a high and awesome wheel. El recobro del Señor incluye una gran rueda asombrosa. How about you? ¿Qué tal de usted? How about your work? La obra que usted realiza, How about your labor? La, la labor que usted realiza. Is there a high and awesome wheel? Hay una gran rueda grande y asombrosa en lo que usted realiza. That is God's word. Esa es la obra de Dios. There should be a high and awesome wheel next to each one of us. Hey. Debe haber una rueda grande y asombrosa a la par de cada uno de nosotros. Amen. And the Lord will do it. Y el Señor lo hará. Surely he will do it. Ciertamente lo hará. i don't have the time to tell you. no tengo tiempo para decirles. i have been watching that everywhere. yo he estado observando eso por todas partes. do you know that there is a great and awesome wheel in germany right now? ¿Saben que hay ahora mismo hay una gran rueda asombrosa en alemania. i'm so glad that one of the bro young brother who served with me in 1974 is today sent to germany.

Nuevos, la mayoría de ellos provienen de Irán. Yeah. Si usted sabe algo de profecía de la Biblia, se dará cuenta que Irán tiene gran importancia en la Biblia. ¿Sabe que la rueda grande y asombrosa también se está moviendo en Etiopía? Oh, recientemente, I con el hermano John Brooks en in India.

La, la reunión de la mesa del Señor duraba dos a tres horas y no se podía detener. The two or three hours. You can't stop it. La reunión de oración duraba dos tres horas y no se podía detener. I told the brother yesterday to exercise the spirit. You don't have to have a loud and high pitched voice. Y le dije ayer a los hermanos que para ejercitar el espíritu no tienes que alzar tanto la voz y gritar fuerte. You don't. No necesitas. But sometimes the Lord does move that way too. Pero a veces sí, el Señor se mueve de esa manera. I listened to that at meeting. Oh, yo escuché la esa reunión. Wow, woo. <laughs> For two to three hours. Durante dos o tres horas. All young people. Y todos jóvenes. They can't stop. Y no podían tomar on and on y and seguían, on. Seguían y seguían sin parar. Wow. That's in Eso está pasando en África. Alemania está en Europa. Then let me tell you about Asia. Y les cuento ahora de Asia. I told the brothers the other day. Les, les conté a los hermanos el otro día. india the high class people are the hindu people la, la gente de clase alta en india eh, hindú the missionary for 200 years have never been able to break through among the hindu people los misioneros durante doscientos años nunca han podido nunca han logrado penetrar entre los hindus the, there was a spiritual giant in india in the, in the 20th century he was unable to break through among the hindu people Había un gigante espiritual entre hace doscientos años eh, y él, él no logró penetrar entre el pueblo hindú en India. Y unos hermanos pequeñitos me dijeron que ellos tienen carga por los hindúes. Yo les dije, ustedes están locos. The missionary cannot break through. Oh, los misioneros no lograron penetrar. The giant never broke through. El gigante espiritual no pudo penetrar. Eso significa que nunca antes han logrado penetrar entre el pueblo hindú. Yo no quiero echar agua fría a los hermanos. I honor my brother's burden. Yo honro la carga que los hermanos tienen. So what do you do? ¿Y qué haces entonces? What can we do? ¿Qué podemos hacer? If nothing works, pray. pray. Si nada funciona, so Oramos. we start praying. Así que comenzamos a orar. We pray strongly. Oramos fuertemente. You know what happened? ¿Y saben qué pasó? That was the fourth third of second half of 2015. 2015 second okay. half. En la en la segunda mitad del año 2015. 5 months later I was there again. Cinco meses después de eso, yo fui nuevamente. You know what the brothers told ¿Y saben lo que me dijeron los hermanos? He said, Although we only have 150 saints in the, in the church, Aunque solo tenían 150 santos en la iglesia. last five months, En los pasados meses 193 fueron bautizados. 90% son Hindu people y más del 90% gente hindú. Uh, one of the leading brothers testified to me. Y uno de los responsables me dijo, me dio testimonio. He said I turned to the right a Hindu got saved. Me giraba a la derecha y un hindu se salvaba. I turned to the left a Hindu got baptized. Giraba a la izquierda y un hindu se bautizaba. In fact every morning at 6 a.m in the morning they have morning revival in the home of the Hindu new ones. Wow. Y de hecho cada mañana a las 6 de la mañana tienen avivamiento matutino en la casa de una familia que era hindú y uno de los hermanos responsables me dio testimonio y sí me dice si llegamos tarde por cinco minutos de inmediato ellos nos están llamando ya the new, the new ones the new hindu christians will call and say brother the door is open where are you we are waiting <laughs> Los que eran hindú y ahora son cristianos nos llaman. Si estamos tarde, nos llaman. Y decir, hermanos, hermanos, ya la puerta está abierta, los estamos esperando. ¡Aleluya! Hay muchos hermanos que toman responsabilidad. Estamos tan contentos si los santos llaman a los nuevos cada mañana para que tengan avivamiento matutino, ¿cierto? I have to repent. Yo me tengo que arrepentir. My standard is too low. Porque mi estándar es muy bajo. To have all the saints called the new ones is too low. Para que los todos los santos llamen a los nuevos, eso es muy bajo. When the wheel moves, Cuando la rueda se mueve, the new one calls you. los nuevos son los que le llaman a usted. How come you are late? ¿Por qué estas tarde ya son las 6.05 de la mañana? In the winter, it gets to in in Delhi. Y en el invierno la temperatura llega a 0 grados centígrados en Delhi. The new ones are calling you to come to the morning revival. Y los te llama para tener hallelujah for the wheel. Amen. Oh, hallelujah Amen. por la rueda. Amen. But I'm not happy enough. Yes. Oh, pero no estoy lo suficientemente contento. The Lord has a lot more. El Señor tiene mucho más. The wheel needs to be much greater and much more awesome. Oh, la rueda tiene que ser mucho más grande y asombrosa. So pray for them. Well, okay. Así que oren por ellos. Pray for India. Oren por India. I believe the Indian saints and the African saints and the European saints will all converge in Jerusalem one day, Brother Guido. Co convert. Will converge. Oh, converge. Yo creo que los santos en África, en India y en Europa, un día ellos van a converger, se van a reunir en Jerusalén. Amen. I was in place in East Asia. Estaba sirviendo en otro lugar en el este de Asia. They have not grown for 10, years. No han tenido crecimiento en los pasados 10, 15 años. Yo fui con ellos y he estado orando con ellos 5 años. Nothing Nada sucedió. so i told brother andrew you one time i said i don't understand the brothers there really know how to pray i go to many places to pray with the leading brothers yo voy most of the places i have to carry the brother in, on my shoulder spiritually speaking to pray En la mayoría de los lugares tengo que estar cargando a los hermanos sobre mis hombros para que ellos puedan orar. En este lugar al que yo voy son ellos los que me cargan a mí para orar. En una ocasión estuve menos de dos días allí. We pray for almost 10 hours. Y oramos casi por diez horas. They know how to pray. Ellos en verdad saben cómo orar. So a brother Andrew, you I don't understand how come the Lord's blessing is not there. Yo le dije Andrew, yo no entiendo porque la bendición del Señor no está allí. Foolish. Oh, insensato. I didn't know what the Lord was doing. Oh, porque yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo. I prayed with them. I think it was April of 2015 for about 10 hours. Fue cuando en abril del 2015 cuando estuve orando con ellos por unas 10 horas. You know why it didn't work? Saben por qué no funcionó? Because when I'm not there, they don't pray. Oh, porque cuando yo no estoy allí para orar ellos no oran. They only pray like that when I'm there. Solo oran de esa manera cuando yo estoy ahí. Well, after praying with them for five years, bueno, y después de cinco años de orar con ellos. The brothers woke up Los hermanos despertaron. Why do we pray only when Brother Ronnie is here? Y se dijeron, ¿por qué solo oramos cuando el hermano Ronnie so, está aquí? So in May of 2015. Así que en mayo del 2015. They start praying themselves. Ellos yeah. comenzaron a orar ellos. Every Saturday morning. Cada sábado en la mañana. Thirty-five brothers and sisters come together. 35 hermanos y hermanas se reunieron. They divided them into three groups. Y se separaron en tres grupos. Porque si el grupo es demasiado grande no puedes orar adecuadamente. Tres grupos, every Saturday morning they get on their knees. Tres grupos, cada sábado en la mañana van a sus rodillas. They pray for one and a half hour. They don't get up unless they finish praying at least one and hours. por una hora y media y no terminan de orar no se levantan hasta orar por hora y media. They pray for seven months. Y han orado por siete meses. You know what happened? Oraron por siete meses y saben qué pasó? La iglesia ahí tenía unos 300 santos en la reunión del día del Señor. For about 10 12, 15 years they have not grown. Y por diez, a 15 años no habían tenido crecimiento. In December of that year, el diciembre de ese año, suddenly the Lord brought in 150 people. De repente el Señor les trajo a 150 personas. By now they have the Lord has brought in maybe 270 people. Yo creo que para ahora ya el Señor les ha traído 250 personas. And the new ones are the most seeking ones. Y los nuevos son los más buscadores. They had a, a special two day perfecting for these new ones. Tuvieron dos días de perfeccionamiento para los nuevos. They sold 40% of the books equivalent to the entire, 40% of the entire year's sales of books in the whole country. Y en esos días vendieron el 40% de las ventas totales que tienen en todo el país en un año Y cada vez que he ido a las reuniones, las filas del frente, todos están ocupadas por nuevos I speaking, the who are the new ones. Y cuando termino de hablar, quienes dan testimonio son los nuevos Y uno de los nuevos me dijo, oh, yo quiero emigrar a un lugar Aleluya I can tell you more story, but I won't. Okay, les puedo contar más historias, pero no lo haré. Time is over. Porque ya se acabó el tiempo. But the wheel is high and awesome. Pero la rueda es grande y asombrosa. Amen. How about the wheel here? Que de la rueda aquí. How about the wheel in Central America? Que de la rueda en Centroamérica. Is there a wheel here? Hay rueda aquí. Is it high and awesome? Es grande y asombrosa. Surely the Lord's wheel.

What is the Lord doing in Central America? ¿Qué está haciendo el Señor en Centroamérica? Can you tell me, brother? Me podrías decir tú, hermano, qué está haciendo el Señor? Can some of you tell me? Alguien de ustedes podría decirme. I'm not interested in your opinion. No estoy interesado en opiniones Pero usted debe conocer Qué es lo que está en la mente del Señor Con respecto a esta área the Lord's recovery has a high and awesome wheel. Porque el recobro del Señor Tiene una rueda grande y asombrosa si usted no tiene esa rueda grande y asombrosa No sé si usted es el recobro I not del Señor No lo no estoy diciendo que no lo es Pero like Lee You're not like Brother Lee, Pero usted no es como el hermano Lee. And you're surely not according to Ezekiel chapter one. Y ciertamente no está conforme a lo que se ve en Ezequiel 1. Awesome el recobro del Señor tiene una rueda grande y asombrosa. It is in the y es en el mover de las cuatro seres vivientes que ellos están coordinados. Each living creature has four wings. Y cada ser viviente tiene cuatro alas. It is the move, the wings, that they are y es por medio del mover de ellos, por las alas. Que ellos están coordinados. Es cuando levantan las alas, cuando una ala se toca con la otra. Cuando no hay mover y usted intenta coordinar, no tiene nada de qué coordinar. La coordinación se lleva a cabo en el mover del Señor. Estoy tan glad que tantos países have representantes en este. Yo estoy muy contento que hay muchos países representados en esta conferencia. Surely Ciertamente el Señor to quiere que ustedes coordinen juntos. No move, no Sin mover, no hay coordinación. Es en el mover cuando las alas se levantan y entonces ellos coordinan juntos So brothers from this region Así que hermanos de esta área I am full of expectation estoy lleno de expectativa Lord surely the high and awesome wheel must be here Oh, si la rueda grande del Señor, rueda grande y asombrosa debe estar aquí And the wheel goes wherever the living creatures go Y la rueda va donde sea que los seres vivientes van Who follows who The wheel follows the living creatures. La rueda sigue a los seres vivientes. Brother, you're from Panama. Hermano, tú eres de Panamá. Oh, hallelujah. Amen. You're part of this Central America. Eres parte de Centroamérica. Are you moving? Te estás moviendo. How about you, brother? Que tú, hermano. Milton, right? Milton. You're from where? From Honduras. De Honduras. Very good. Muy bien. And you're from where? de dónde eres? You're from Mexico. Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Very good. Where are you from? Mexico. Very good. De México. And there are other places, sure. right? Y muchos otros lugares. A brother from Nicaragua came to me. De El hermano de Nicaragua oh no, sorry from Guatemala. De Guatemala Hallelujah. Amen. Surely the Lord Wants to move in his recovery. Yeah. In his move, we coordinate. In ese mover, coordinamos. Our wings are joined to one another. Y nuestras alas se unen unas con las otras. And then we also have another two wings that will cover us. Y tenemos otras dos alas que nos cubren. It is not in yourself that you are protected. No es en usted mismo, en su yo, que usted es protegido. Es en el poder de resurrección de Cristo. Las alas que vuelan. Also, you have two other wings that También tiene otras dos alas que le protegen. May the Lord his in que el Señor proteja yeah. sus intereses yeah. en Centroamérica. No quiero volver

No change every year. Si no hay cambio cada año. Some places I go to every year, there's no change. Hay lugares a los que voy cada año, no hay cambio. That is not the Lord's recovery. Eso no es el recobro del Señor. That's not Brother N, nee and that's not Brother Lee. Eso no es ni el hermano N nee, ni el hermano Lee. That should not be the case with us. Eso no debe ser el caso con nosotros. May there be a high and awesome wheel. Debe haber una rueda grande y asombrosa. Every one of us have to pray for that. Todos nosotros debemos orar por eso. Lord, what about your move? Oh, Señor, qué de tu mover. You know why you're so blind. Sabe por qué es, es tan ciego? With you, there is no move. Is move you Porque con usted no hay mover. Es en el mover donde usted está lleno de ojos. Go to the Lord. Así que debe ir al Señor. Con el nombre del Señor. The small wheel will move you. Y ciertamente en la pequeña rueda se moverá dentro de usted. Then we coordinate. Y entonces coordinaremos. Then we move. Y nos moveremos. En fact, la rueda de hecho, aunque es una, una rueda, se puede elevar de la tierra. It is not just a car. No es como el carro. ¿verdad? It's an airplane. Es como el avión. It flies. Y vuela. The Lord's flies la obra del señor vuela. Amen. Sometimes A veces el señor puede decirle, baja tus alas. Y eso está bien. Then you listen to the Lord. Y usted entonces escucha al Señor. Porque si usted siempre se está moviendo, no va a poder escuchar al Señor. But sometimes, wings down. Pero a veces entonces baja las alas. You will hear the Lord speaking. Y usted escuchará el hablar del Señor. Right. If you never move, y si usted nunca se mueve, I doubt if you hear anything. dudo que usted llegue a escuchar algo. It is first the move. Primero debe moverse. Then the stop. Y entonces debe parar. That's how we go on. Y así avanzamos. We move. Nos movemos. And we stop. Y paramos. And we will move. Nos movemos. And we stop. Y then the Lord will speak to us. Y entonces el Señor nos And when it moves, y cuando se mueve, it says the sound of the wings is like the Almighty God. Y dice que el sonido que producen las alas es como el sonido del, del Todo Poderoso. ¿Dónde está el hablar del Señor? El hablar del Señor también, es en el, también está en el mover de las alas. And we will express the y el expresaremos al Todo Poderoso. Si no conoces el of del Señor, no sabes mucho sobre la recuperación del Señor. Y si usted no conoce mucho del mover del Señor, no conoce tanto el recobro del Señor. Que el Señor se mueva en Centroamérica. Que tengamos oraciones juntos. Ahora mismo. De dos en dos. Por el mover del Señor en Centroamérica.